pequeña de 10 años con síndrome de Down. No se sabe mucho de ella, pero situaciones como la de esta criatura son las que parecen haber movido al gobierno mexicano a finalmente protestar por estas políticas de tolerancia cero. Isa Osorio tiene el reporte desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El gobierno mexicano finalmente condenó la separación de familias migrantes en Estados Unidos. El canciller Videgaray aseguró que esta política es cruel e inhumana. Finalmente, el gobierno mexicano dio un paso al frente contra la separación de las familias al otro lado de la frontera. Hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos, al más alto nivel, para que reconsideren esta política. Su respuesta fue tendencia en las redes, que llevaban semanas pidiendo que el gobierno rompiera su silencio. Y es que, según datos del gobierno mexicano, al menos 21 niños mexicanos han sido separados de sus padres al llegar a Estados Unidos. Estremece el caso de una de esas niñas, que está en un albergue en McAllen, Texas, a pesar de tener síndrome de Down. Sin embargo, la mayoría de los niños que se encuentran en estos albergues son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Como Dunia, que abandonó Honduras con sus dos hijos y sabe que al cruzar la frontera la podrían separar de sus niños. Yo los dé fortaleza para seguir, de que los ayude. El gobierno salvadoreño manifestó indignación, así como las autoridades guatemaltecas, quienes informaron que 465 niños son de su país. Se pide el respeto y una preocupación que tiene el Estado de Guatemala respecto al interés superior del menor. Y es que la violencia y pobreza son más fuertes que el miedo a la separación. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.